Estamos en un nuevo episodio de RutaCervecera.com. Estamos acá en la Mexpo 2018 en la ciudad de Talca. Estuvimos en la versión 2017 y vamos a ver cómo está esta nueva versión. Vamos a conversar con los cerveceros, vamos a revisar el ambiente, la música y todo eso de la Mexpo 2018. Estamos acá con Freddy de cervecería, bueno, cerveza Rapsodia. No sé si nos puede contar un poco acerca de la cerveza. Bueno, nosotros ya llevamos alrededor de 5 años fabricando nuestra receta. Nosotros estamos buscando una identidad propia como cervecero. En este caso, yo no le pongo el nombre característico, sino que un nombre de fantasía que identifica un poco lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, esta que es la rubia, que es nuestra cerveza como una cream ale inspirada en ese estilo, pero con nuestra propia adaptación y nuestro toque característico. Después la otra que es la ámbar, que es una cerveza muy parecida a una pale ale, pero como la versión de Kuzman, ¿cachai? Pero para nosotros solamente una ámbar, que tiene un amargor medio, un amargor no tan intenso, sino que más equilibrada. Y después nuestra cerveza de trigo, que es una cerveza más refrescante. Y por último nuestra cerveza negra, que es como, por decirlo así, lo que destaca más, un sabor como a tostado, pero sin un amargor imponente, sino que son cervezas que nosotros adaptamos como para el paladar del chileno común, por decirlo así. Y bueno, tú comentabas que están hace 5 años, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo fue que comenzaron a hacer cerveza? Y bueno, ¿y a qué se debe también el nombre? Que es como interesante. Bueno, Rapsodia se nos ocurrió por la composición de la palabra, que rap es sodia, porque es de origen griego, donde los rapsos eran personas que iban de pueblo en pueblo contando historias. Entonces, las rapsodias más famosas son los poemas de Homero, por decirlo así, en este caso la Iliada, el caballo de Troya y todo ese cuento. Entonces, pues, de una forma, nosotros queremos plasmar nuestra rapsodia con la cerveza, dejar nuestra propia historia con ese cuento griego. Está súper interesante el nombre. ¿Y son de acá, de qué claro, parte? Claro, nosotros somos de la comuna de Maule. ¿Y cómo fue que comenzaste a hacer cerveza? Bueno, siempre tuve la curiosidad y aparte que me gusta muchísimo la cerveza, entonces por ahí se originó todo y de ahí partió y aquí estamos, pues ya vamos a llevar, como te dije, 5 años y ha tenido re buena aceptación nuestra cerveza y eso es lo que nos hace, nos pone contentos y nos ayuda a motivarnos y a seguir creando cosas nuevas y diferentes. Ya, pues muchas gracias, no sé si quieres dejar algún mensaje, cualquier cosa que quieras decir como para finalizar. Bueno, pueden buscar nuestra página que en de Facebook, nuestro fanpage, pueden encontrarlo como @rapsodiameGusta o el Facebook Rapsodia Cerveza del Maule. Bueno, estamos acá con Sebastián de Paganas, de Cerveza Paganos. De Cerveza Paganos. Sebastián, ¿nos puede contar un poco acerca de la cerveza? Igual nosotros tuvimos también el año pasado. Sí, mira, nosotros principalmente queremos potenciar nuestros tres estilos principales, que es la Carnaval Ale, una cerveza de estilo Kölsch, que tiene 5 grados de alcohol, es una cerveza livianita, rica para el verano. Intentamos respetar la Reinheitsgebot, la ley de pureza alemana, ocupando los ingredientes esenciales para la cerveza. El otro estilo que tenemos es la cerveza Stout, es una cerveza negra, obviamente, de receta inglesa también. Los lúpulos que utilizamos también son todos ingleses, la levadura es inglesa. Intentamos también respetar un poco toda la línea de las recetas originales para que la gente vaya entendiendo todo el tema cervecero, la cultura cervecera, las recetas que tienen también mucha historia. Entonces, la Stout es una cerveza de 6 grados de alcohol, pero que no es tan robusta en cuerpo, sino que es más ligera. Digamos, para pa el verano, la gente le gusta un poco más la cerveza más light. Entonces, ahí intentamos hacerla un poco más ligera de cuerpo. Y la otra que tenemos es inicialmente era una Barley Wine, una cerveza de 8 grados de alcohol, que la apodamos la Royal Blood. Es la Royal Blood, sangre de reyes. Entonces, nosotros, bueno, tenemos toda nuestra historia ahí también.
de un ataque pagano, un ataque vikingo sobre la realeza, ahí degollando algunos cuellos para después tomar el líquido fermentable para hacer nuestra Royal Blood. Y por ejemplo, las botellas que tiene acá, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Venta directa, digamos, de ustedes? Sí, venta directa. Nosotros principalmente vendemos por internet, por Facebook, Instagram, la gente nos contacta. En estos momentos sí estamos abocados solamente a las ferias, pero cuando ya tenemos más tiempo de fabricación, vamos embotellando nuestra cerveza y la ofrecemos por WhatsApp, por Instagram. Bueno, pueden encontrar también en Facebook, Microcervecería Paganos, donde siempre la gente nos contacta, o si no, en el Instagram, Cerveza Paganos, y ahí nosotros estamos subiendo constantemente información del proceso. Cuando fabricamos, subimos la receta. No, nosotros no tenemos mucho prejuicio con guardar la receta, sino que decimos los lúpulos que utilizamos para que la gente vaya tomando cuenta o culturizándose respecto al mundo de la cerveza. Y eso es como lo que a nosotros nos mueve, es que la gente vaya conociendo primero los estilos que ya están marcados, que ya existen, y después ya ir probando con otro tipo de cerveza. Ya, pues súper interesante, bueno, y que les vaya súper bien. No sé si tiene algún mensaje final, algo que quieras decir. No, principalmente que la gente se atreva a probar la cerveza artesanal. Mira, ¿sabes qué? Voy a dar una acotación. En esta Mexpo, principalmente, la gente ha tomado muy poca michelada. Y para nosotros eso marca un hito importante, porque yo he consultado con varios cerveceros el tema de la michelada y a todos nos ha ido más o menos con la michelada. Eso significa que la gente está prefiriendo el producto artesanal, el producto hecho en la región. Así que el llamado principalmente a la gente a que venga, que no tenga miedo de probar estilos nuevos, sabores nuevos, para que así en el futuro vaya conociendo otras experiencias también. Así que eso. Un saludo a todos los amigos de Ruta Cervecera y búsquenos ahí en las redes sociales. Ya, pues muchas gracias. Ya, pues Ricardo, que estés bien. Expo, estamos con Christopher de 575. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, bien, estamos súper bien, Ricardo. Aquí el último día ya, cansadito. Sí, nosotros habíamos hablado en la Expo anterior, el año pasado. Pero esta vez le hicimos los cerveceros, nos juntamos y con apoyo de la municipalidad y con el contratamos a una productora nueva y nos ha ido bien. Sí. Está entretenido. Sí, igual yo veo que hay nuevos estilos también. Claro, tenemos una Summer IPA, que es una Session IPA. Tiene 5 grados, tiene 45 IBU. Y está ligerita, igual tenemos. Sí, tenemos un poco, queda su poco. Y tenemos ahora una Belgian Strong, que es como un estilo medio trapense, que estamos jugando ahí a ver cómo nos va, pero igual ha resultado. Sí, a la gente le ha gustado harto. ¿Y cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, de la vez anterior que conversamos, ahora apareció un local cervecero acá en Talca que se llama Ámbar, que 575 ya se puede probar, digamos, en Ámbar, que ya no es como solamente de repente estar en ferias, sino que también estar en un bar especializado, que el público también de repente va adquiriendo como otra costumbre y también de repente otra exigencia. Se está dando algo novedoso acá en Talca, que es que la gente ya está empezando a probar estilos, a reconocer los estilos y a pedirlos. Ya entonces llegan y te dicen, no tienes Stout, no tienes Porter, no tienes IPA. No tienes... Entonces eso nos ayuda a nosotros a salir del miedo de que ya como cervecero artesanal no puedes hacer una IPA porque tu público no es de IPA, ponte tú. Entonces ahora sí estamos ya como ya experimentando, tratando de sacar nuevos estilos, cosas novedosas y eso es mejor, y el bar ha servido harto para eso, porque se llena harto, la gente va, él explica bien los estilos que tiene, entonces es como una escuela, sí. Claro, de hecho me estaban comentando acá mismo de que ya la gente no pide tantas micheladas en comparación a veces anteriores. En esta Mexpo se ha visto eso, bueno, igual venimos con micheladas porque el público de Maule es bien de micheladas, sí. Entonces hay que tenerla, pero últimamente no hemos gastado tanto limón.
Y la gente ya está empezando a como te dije, a reconocer estilos y probarlos, y ya dejan la michelada de lado, ¿eh? Lo mismo las cervezas de sabores, están saliendo un poco de lado. Entonces, eso está bien, porque estamos culturizando un poco de a poco, igual cuesta. Pero la gente se va dando cuenta de que no todo es sabores, corona, michelada, sino que hay otras cosas más estructuradas, más interesantes, y el paladar se les va acostumbrando ahí, de a poco. Claro, qué bueno que se dé, digamos, ese cambio, que se pueda ver, digamos, un poco esa, quizá un poco progreso, digamos, en los gustos de las personas. Sobre todo Talca, como te contaba adelante, estamos en pañales con respecto a Santiago, a Valdivia, incluso a Viña. Es un pueblo bastante exigente, es un personal bastante difícil para entrar, porque es algo muy novedoso. La cerveza artesanal aquí está entrando ahora porque hay bastantes cerveceros que igual se la están jugando, están llevando sus muestras por ahí, por acá. Igual cuesta harto, pero yo creo que como en todos lados la gente igual va a ceder. O sea, va a llegar un momento en el que la cerveza se va a tomar el planeta, así que es lógico eso. Así que por ese lado contento, bien. Ya, pues muchas gracias. No sé si, como siempre, algún mensaje final o algo que quieras decir. No, gracias a ustedes por estar haciendo este reportaje y por estar dando a conocer que acá en Talca también hay buena cerveza, los chiquillos se la están jugando, como digo. Hay bastante buena calidad. Y vamos de a poco, tú sabes que esto de la cervecería artesanal es ensayo y error. Y a veces uno lo catalogan porque una cerveza te salió un poco así o asado. Pero ahí vamos mejorando, todos estamos bien mejorando. Y bueno, que para la próxima vez pues, traten de venir más de afuera. Pues hay harta gente de afuera, pero igual se está dando a conocer la feria. Ahí sí, vamos. Pues eso estamos haciendo, difusión, digamos, constantemente, y cubrir también todo este cambio que de a poco se está produciendo. Es súper importante eso porque ustedes le han dado bastante auge al movimiento, al tema, y nos sentimos contentos y respaldados ahí. Ya, pues muchas gracias. Vale, Ricardo. Vale, muchas gracias a ustedes. Seguimos acá en RutaCervecera.com, estamos con Elías de Cerveza Rooster. No sé, Elías, si nos puede contar un poco acerca de la cervecería. Bueno, hola amigos, esta cerveza nació hace 6 años con una inquietud de... Siempre parte uno como la cerveza artesanal con amigos, probando. Y al final tú te das cuenta que en realidad este es un producto, como mi profesión, yo soy de enólogo, y la verdad yo quería siempre mostrar un producto rico, cosa que la gente pueda probar, aparte de las cervezas industriales que existen en el mercado, poder probar algo distinto, hecho de forma artesanal, pero siempre aportando algo de tecnología. O sea, nunca tan artesanal como para dejarlo así que se ponga amargo, turbio, no sé si me entienden, que sí. O sea, un producto tiene que ser artesanal, pero siempre de calidad, ¿no? Eso no hay que perderlo nunca, y sobre todo en la cerveza, donde estamos trabajando con productos que son fácilmente contaminables, ¿ah? Por los pH, estamos trabajando bajo pH, baja graduación alcohólica, donde nos atacan las bacterias inmediatamente. Y es un producto súper susceptible a que nos ataque ese tipo de producto y se echa a perder rápidamente. Por eso yo quise introducir mi cerveza Rooster, la marca oficial, donde tengo líneas tanto como cerveza ámbar, que es más caramelizada, sin filtrar, una cerveza lager, que es filtrada, ¿ah? 100% lúpulos frescos, trabajada de forma de graduación alcohólica más o menos entre 6 grados, y como te digo, como es fresca, sirve para refrescar para estos tiempos, sobre los 30 grados, es rico tomarse una cerveza más liviana. Después viene la línea de la cerveza Stout, donde la negra, que es más robusta, más fuerte, más amargo, más café, cacao, ¿sí? Esos sabores que uno quiere sentir. Y eso es para casi siempre el boom de eso, parte de agosto hasta la fecha, ¿ya? Y eso, más que nada, en la cervecería Rooster. Rooster ha crecido en eso, usando insumos enológicos, usando tecnología, y básicamente siempre preparando productos inocuos, sin contaminación. Ese es como el sello de la cerveza Rooster. Y que es gourmet, es una cerveza básicamente gourmet. No la elaboro en botella, solamente la dejo en lugares frescos para tomar. Cerveza de tirar, que se llama, que sale del grifo directa al shop. Bueno, ¿y el nombre? ¿A qué se ve el nombre? Que como llamativo igual... Cerveza Rooster significa gallo en inglés, ¿no? Es una palabra muy utilizada en dialecto chileno. Hoy llama el gallo, que está ahí, se ocupa muy fácil. Pero ese era como el concepto que yo tenía inicialmente.
Y después de eso, a mí me gusta mucho la música, soy fanático de Pink Floyd, ¿cachai? De hecho tengo un tributo a él con un póster de atrás de su último disco. Y después encontré que en Alice in Chains tiene la canción Rooster, y sonaba bien, y justo coincidía con Rooster, que era el gallo que yo quería colocar. Perfecto, y ahí nació Rooster. Una palabra corta, precisa y fácil de recordar, que es lo que nos gusta a nosotros los chilenos. O sea, sí, palabra en inglés, rápida y precisa, que quede en la memoria. Y Rooster siempre está en la séptima región, así que toda la gente de la séptima nos va a encontrar ahí dando vuelta por aquí por las regiones. Así que bienvenidos, vengan a visitar. Llamo, muchas gracias, nos vemos, gracias. Bueno, seguimos acá en Mexpo 2018, estamos con Ricardo de Cerveza Campera. No sé si nos puede contar un poco acerca de la historia de Cerveza Campera. Bueno, Cerveza Campera nace hace 10 años, justamente la semana pasada cumplimos 10 años trabajando como Cerveza Campera, y hemos intentado varios estilos durante nuestro desarrollo, y hoy en día estamos elaborando cerca de 8 o 9 estilos, como 5 estilos clásicos, y lo demás lo complementamos con sabores para las ferias o fiestas de la cerveza. Esa es la historia. Somos de Cumpeo, acá en la séptima región, y también estamos tratando de levantar otra planta en Linares. ¿Ya? Esa es más o menos la historia resumida de esta planta. Cumpeo, igual es conocido, Cumpeo, por todo el tema de Condorito. No sé si hay algo ahí también que se puede hacer. Sí, hay algo bien entrete ahí, porque yo llevaba como 3 años trabajando con la marca Campera, y después el alcalde me propone crear una marca relacionada con Condorito, que era el personaje emblema de la comuna, porque supuestamente la revista Condorito pasaba por Cumpeo. Él vivía en Pelotihue, pero los vecinos eran Cumpeo y Buenaspera, y el único pueblo real es Cumpeo. Entonces el alcalde decidió armar este proyecto y si yo podía elaborar una cerveza relacionada con la revista. Y nace el tema así, tan simple como que el alcalde pasa un día y me dice: tome piña y capul. Y así nació el nombre de la cerveza, y así la empecé a elaborar. El alcalde falleció hace 2 años, pero el proyecto continúa, lo continúa su hermano hoy en día, y también es alcalde ahora de Cumpeo. Así que ahí estamos dándole con la cerveza de Condorito también, pues, paralelo. Tenemos 3 estilos ahí, pues, 2 con sabores y una clásica. Eso está súper interesante. ¿Y cómo ha estado, por ejemplo, la Mexpo? Porque de lo que hemos conversado hasta el momento, hay muchas cerveceros que han comentado que ya, por ejemplo, las micheladas ya no son tan populares, entre comillas, que otras versiones. Claro, ha nacido un poco de cultura cervecera. Acá, por lo menos en la séptima región, antes la gente venía y te pedía michelada directamente, o te pedía cerveza con sabores directamente, pero poco a poco ha ido cambiando el gusto de la gente. Quizás nosotros lo hemos cautivado más con los estilos que son más clásicos, y la gente hoy día viene y te pide una pilay, ponte tú, o una stout, bien dicha. Porque antes decían stout, entonces ahora te dicen: me da un stout, y eso ya es un cambio. Ya no piden la michelada directamente, te piden cerveza pura, con estilo, y yo creo que es un cambio que hemos generado nosotros mismos los cerveceros. ¿Y qué te ha parecido, por ejemplo, que ahora exista el bar Ámbar en Talca? Oh, súper importante para nosotros, que Ámbar es el único bar cervecero que está aquí cerca a todos nosotros. Todavía no existe el bar cervecero como existe mucho en Santiago, ponte tú, o existe mucho en Valdivia. Y nosotros estamos tratando de generar un polo acá en la región, y Ámbar es un apoyo gigantesco para nosotros para promover nuestra cerveza. De repente entregamos un barril ahí y Emanuel, que es el dueño, nos promociona nuestra cerveza, y así nos vamos turnando con salida, y es súper entretenido, es muy dinámico y nos sirve mucho a nosotros. Claro, se ve que hay como todo un avance, se puede decir, digamos, en todo este tema de la cultura cervecera. De un año a otro ya como que se ve, por ejemplo, sí, esto del tema... Como en 2 o 3 años la cultura ha cambiado harto aquí en la región. Tenemos un caldo de cultivo, digo yo, que la gente sabe mucho de vino acá en la región. Por lo tanto, sabe mucho de fermentados. Y la cerveza pasa a ser también otro fermentado que la gente está aprendiendo a conocer, este otro tipo de fermentado. Quizás pase más adelante también con la sidra, quizás pase también con la hidromiel. Pero partiendo por el vino, tenemos una muy buena base, la gente que conoce ya.
Ya, pues muchas gracias. No sé si tiene algún mensaje, cualquier cosa que quieras decir a, para Ruta, los seguidores de Ruta Cervecera. No sé, pues les saludo a los amigos de Ruta Cervecera, acá Campera presente, y los invitamos a conocer la, las cervezas de la región, los cerveceros que estamos haciendo cerveza, productores cerveceros. Así que vengan a conocer nuestro estilo, estamos haciendo buena cerveza acá en el centro de Chile. Eso. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, y seguimos aquí en rutacervecera.com. Estamos con Enrique de Duendes del Maule. Estamos nuevamente, bueno, estuvimos el año pasado en la IMEX 2017. No sé si nos puede contar acerca de qué tal la experiencia este año. Hola, Ricardo. Sí, mira, ¿te acuerdas que esa vez yo por primera vez presentaba 8 estilos en cerveza tirada? Esta vez traje los mismos 8 estilos porque les fue bien. Les fue muy bien a esos estilos. La gente ya está más, mucho más educada, están pidiendo muy poca michelada, muy poco sabor, están pidiendo más calidad y estilos definidos. Acá nosotros trajimos 8 estilos definidos. Partimos con la más suavecita, una Jefe Weizen, cervecita ligera de trigo. Después tenemos la Kolsch, que también es una Weiss, pero mucho menos cantidad de trigo, también muy ligerita. Venimos con una IPA de 55 IBU, bien aromática, se nos acabó. Como son batch limitados, se nos fueron traje un puro barril de 50, se nos fue. También traje una Brown, que también se nos fue, se nos acabó. También traje un puro barril, como es producción limitada, ese barril lo tenía guardado desde noviembre. Guardadito, lo traje para esta pura ocasión. Traje la dorada pampeana, la rubia, que la que más me gusta. Esa me parece que es como el no sé si es como la que por la más quizás se conoce a donde del Maule, ¿no? Es porque ustedes la hacen ustedes, pues. No, nadie más la hace, digamos, acá, al parecer. Claro, es difícil encontrar una estilo dorada pampeana. Yo lo estudié harto, me costó. Una de las cervezas que más me costó realizar. Es muy difícil lograr que con una malta y un puro lúpulo quede algo rico. Es muy difícil. Bueno, un año practicando, probando, logramos sacar la dorada pampeana y nos ha ido súper bien con la dorada pampeana. Es una de las rubias que más saco. Después traje una Pale Ale, una American Pale, que bueno, es levemente más lupulada que las normales. Una American Amber Ale y una Porter, que es la negrita, que es la que más me gusta, negrita por excelencia. Eso tenemos acá para ofrecer. Está súper interesante lo que tú comentabas, de que la gente ya no pide tanta michelada, sino que ya pide los estilos. ¿A qué crees tú que se debe eso, como ese cambio? Porque de la vez, por ejemplo, yo estuve en la Mexpo anterior. ¿Algo específico? Yo creo que algo bueno está pasando en esta ciudad, que de a poquitito la gente se ha ido educando más con la cerveza. Hay un bar cervecero acá que lo único que ha hecho es fomentar la cerveza nacional, incluso regional. Pues vienen cervezas de Santiago, cervezas de los Cerros de Chena, viene la Bundor, y estamos nosotros los talquinos. Y con esos mismos estilos la gente ya lo está reconociendo, ya no pide una rubia, pide una colcha. Ya no piden una roja, piden una Amber Ale o piden una Scottish. La gente ya está aprendiendo y los estamos educando de a poquitito. Eso es muy bueno. ¿Se puede decir entonces que ese bar, que el ámbar, es el que puede ser que está como apoyando un poco, aportando a que cambie un poco la cultura, o que haya más cultura cervecera? Estamos completamente de acuerdo. Es un bar que ofrece mucha calidad y nos obliga a nosotros a competir con nuestra calidad. Porque en precio yo creo que va a mandar más o menos todos parejos, todos más o menos tenemos los mismos gastos, nos cuesta lo mismo producir la cerveza. ¿Cuál es la diferencia? La competencia. Entonces, si el vecino está haciendo buena cerveza, yo tengo que hacer mejor cerveza que él. Y después él va a hacer mejor cerveza que yo. Y así vamos, presentando pura calidad, gracias a ese bar, que nos ha ayudado muchísimo. Porque nosotros tenemos feria, a veces, por temporada. No, pues este bar está funcionando todo el año, los 365 días. Está súper interesante. No sé, ¿has pensado, porque igual tienes como harto estilo, ¿estás pensando en más estilo o algo ahí? Tengo 4 proyectos en mente. Estamos sacando una blonde muy rubia, una rubia, muy parecida a las lager. La estamos diseñando. La receta del batch ya salió. En este momento lo tengo madurando un poco para ver qué sabores me va a entregar. Perdón. Estoy diseñando una Oktoberfest Marzen, que es una Amber Lager, receta alemana, una Strong, que es lo que nos falta a nosotros, y una White IPA, que es una cerveza, una Weiss, pero con mucho lúpulo. Lo inventaron los belgas con los americanos, hicieron una cosa rara con cáscaras de naranja, las probé, me encantaron, estoy estudiando la receta, ya está diseñada. Terminando esta temporada empezamos a producir esas recetas, serán 4 más de las 10 que ya tenemos. Ya, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Gracias.